Gañaba por 17 puntos no descanso, chegou a gañar por 23, se perdeu por 6 na prórroga. Frustración no Sar, o Obradoiro permite a reacción do Unicaja, eleva unha labazada. Es difícil explicar porque somos capaces de jugar 28 minutos tan bien y 12 minutos tan rematadamente mal, ¿no? Nin Moncho Fernández era quen da topar explicación a dolorosa e frustrante derrota do Obradoiro, porque tras realizar unha primeira metade excelente na que acadou unha renda máxima de 23 puntos no minuto 17, os santiagueses permitiron a reacción de Unicaja no preto final do partido. Os malagueños anularon 18 puntos de desvantaxe nos últimos 12 minutos, ante a incomprensible caída en picado en defensa e o baixón anotador do Obradoiro. Apagouse Tomás e ninguén saiu o rescate. E así, cando faltaban 21 segundos para o remate do partido, Baczynski lograba empatar a 85 con dous tiros libres. Obradoiro tivo a última posesión para evitar a prórroga, pero malgastouna. Con la prórroga ya somos un equipo roto. Nos hace la falta, tenemos los dos tiros libres y a partir de ahí estamos, yo creo que, demolidos anímicamente. O Unicaja empuxose por 91-97, de a 4 derrotas seguidas.